En un día como hoy, el 20 de mayo de 1493, en España, Cristóbal Colón es nombrado Capitán General de la Armada Española, con la que emprende el segundo viaje a América. Fue una expedición transoceánica para comenzar la colonización española en el continente descubierto por él mismo en su primer viaje. Yapa TV Educativa Telebásica, transformando la nación con mejor educación.